Es un verdadero placer, un honor tener en este momento en la radio, en la televisión, a la figura más grande que tiene nuestro país. La verdad es que me siento emocionado y contento de poder llevar en esta ocasión la voz y la imagen de Silvia Pinal para toda la gente que está escuchando, toda la gente que está viendo en todo el país. ¿Cómo estás, Silvia Pinal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estoy? Pues estoy bien, trabajando. Viendo cómo va a arrancar una serie que están haciendo mía y pues con trabajo, que eso es lo que más me interesa y me gusta. Para poner en contexto a la gente que nos está escuchando, a la gente que nos está viendo, y chequen el significado de la figura que tengo aquí conmigo, a la que admiro y respeto y quiero, porque a través de la pantalla se quiere mucho a los ídolos. Yo te quiero mucho porque te he visto a lo largo de mi vida. Me quieres mucho porque nomás me has visto así. No, pero ahorita nos ha tratado increíble. Estamos al pie de un Diego Rivera. Ah, sí, sí. Un Diego Rivera con la imagen de Silvia Pinal. Un Diego Rivera que me imagino significa muchísimo para Silvia, ¿no? Bueno, pues es el cuadro más importante de la casa, el más importante de mí, porque pues tengo otros, pero no con la importancia de este cuadro. Y bueno, ahora está por estrenarse el próximo domingo un homenaje en vida, una serie que va a tocar, que nos va a enseñar a los mexicanos lo grande de una diva, de una leyenda, lo que trabaja una mujer que ha tenido que romperse el alma para ir creciendo, irse ganando cada uno de los corazones en todo, porque el entretenimiento, Silvia Pinal, ha sido absolutamente todo en la vida de México. ¿Cómo te sientes? Pues oyéndote me siento cansada. Porque si yo hago todo eso, híjole. No, me siento orgullosa, ¿qué te puedo decir? Me siento muy orgullosa de lograr cosas, de ver lo que he logrado cuando hablo con la gente, cuando vienes tú y me dices lo que me estás diciendo. O sea, todo eso para mí es nuevo, porque yo lo hago, pero no lo disfruto muchas veces. Y me imagino que conociendo el trabajo de Silvia Pinal a lo largo del cine, de cómo marcó la época del cine mexicano, el teatro, prácticamente precursora del teatro musical y no, porque la verdad eres una figura icónica, importante para el teatro y para todos los que tienen que ver con el teatro, la televisión, el radio, todo. O sea, porque Silvia Pinal es todo. ¿Qué cuidado debe poner la estrella, la diva, para checar los detalles que va a ver la gente ahora? Pues una especie de homenaje con mi trabajo que he hecho, ¿no? Que salga bien, que la gente se entere de las cosas que quieran enterarse. Pero pues es toda una vida y sí que no puedes ni quitar ni poner, ¿no? Así empecé a trabajar y desde el día que empecé hasta hoy estoy activa y haciendo cosas nuevas, porque todavía estoy haciendo cosas nuevas, que eso me llena de satisfacción. Pero la verdad es que, por lo que pude leer, la vida de Silvia al final del día tiene mucho de enseñanza para los mexicanos de siempre, porque es una vida de mucho trabajo. Y yo creo que el mexicano necesita ejemplos de trabajo, de ir para adelante, de hacer cosas nuevas, de proponer detalles nuevos. Y ese es el ejemplo que me imagino va a estar en pantalla. Pues eso me gusta, si va a ser eso, me gusta. Me gusta que sea el trabajo, la lucha por lograr cosas, que así ha sido. Porque yo no he llegado a todo hecho. He llegado a hacer esta casa, la hice desde el primer ladrillo, el cuadro para pintarlo desde el primer día. O sea, todo se ha hecho conforme la vida me lo ha puesto y la gente me ha ayudado. Porque aquí el maestro Diego con el cuadro, yo ni lo conocía. Y un día me dice mi arquitecto, el arquitecto que hizo mi casa, Meni Rosen, lo conocía muy bien al maestro. Y me dice, oye Silvia, quiero que presentarte al maestro para que te conozca. A lo mejor te hace algún cuadro o algo. Y ahí vamos aquí a Alta Vista, la misma casa que está ahí. Ahí vamos con el maestro. Y era un genio el maestro, cómo era simpático, cómo era sabio, cómo fue un gran favor el que me hizo Meni al presentarme al maestro, porque aparte del cuadro, que es la joya de mi casa,
pues fue el placer de conocerlo, de hablar con él, de disfrutar todo lo que te decía, porque era un gran mentiroso. Inventaba cosas, pero te ponía unas cosas enfrente que no tenías más que decirle gracias, maestro. Claro. ¿Qué personajes no deben faltar en la serie de Silvia Pinal? Debe estar ahí, me imagino yo, Buñuel, No, Cantinflas. el maestro, bueno, el señor Buñuel para mí con Viridiana, pues ahí estoy yo cuando veo los premios que están dando ahora, digo, no, pues los míos son mejores, Claro. la verdad. El premio de Viridiana en Cannes fue una cosa hermosa, porque fue el primer premio que se llevó el cine de habla hispana, ¿no? Y pues estuvo todo lleno de cosas agradables y de cosas hermosas que todavía existen, que todavía andan por ahí. Pedro Infante tiene que estar, Ay, Pedrito. ¿no? Seguramente Tintán. Aquí venía a comerse sus tacos. ¿Ah, sí? Sí. A mi abuelita lo adoraba. Y ahí va a venir Pedrito, hija. Ven, te anda buscando y nunca vienes. Es que yo trabajo, abuelita. No, 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 pero date, me hablaba. Ya llegó Pedrito, vas a venir. Ven, hija, te está esperando. Ya le di tres tacos, pero ya no. Y aquí estaba Pedrito. Porque son etapas que han marcado y son personajes que me imagino que también han estado muy de la mano, ¿no? Ah, ¿cómo no? Bueno, a Pedro yo, claro, lo conocí trabajando, haciendo yo papelitos chicos y él trabajando los estelares con Marga López, pero después me tocó ya hacer estelares con él y fue un placer porque trabajar con él era, de verdad que era un regalo, porque era simpático, era querido por la gente. Entonces hacer una cosa con él era una garantía. Y ahí está el inocente, todavía lo pasan en los años nuevos aquí. Todavía las nuevas generaciones lo están disfrutando, ¿no? En los años nuevos. Silvia, es testigo fiel de la historia del entretenimiento en México. ¿Quién para ti ha sido el personaje más importante con el que has convivido? Bueno, desde luego Pedro, del maestro Diego, y pues el trabajar con Buñuel, que fue también un regalo, porque Buñuel ha sido pues uno de los grandes pilares del cine de habla hispana, ¿no? Y fue el primero que sacó en España lo que hizo que hicimos el papel de Viridiana y lo pasamos allá, pero tardamos un buen tiempo porque mientras no se murió Franco, no dejaban hacer cosas, ¿no? Incluso es del Vaticano, ¿no? Tuvo que ver Sí, con... estaba muy, 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 la gente estaba muy controlada, ¿no? Y cuando salió Viridiana, pues fue ya después de muchos años que estaba hecha y que la gente la esperó pero como si fuera ese día el estreno de la película, ¿no? Y el teatro, hablemos del teatro musical. Ah, sí, también. Yo siempre he dicho que la Ciudad de México tiene mucha magia, hay mucha... la gente... Ama ir al teatro, pero decididamente el teatro musical no sería lo mismo sin la mano de Silvia Pinal. Pues mira, yo lo digo con mucho orgullo porque la primera obra musical que se hizo en México la hicimos nosotros en el Teatro del Bosque, con Emilio Azcárraga Milmo, que era el productor, y con Luis de Llano, que era el director, y pues toda la gente que después a partir de eso se siguió haciendo el teatro musical, ¿no? Y que hoy sigue todo el legado. Sembraste en una semilla y que me imagino Ah, que no, ves ahí las está. marquesinas y dices, uy, qué padre, Sí, yo anoche empecé. estaba yo, fui a ver una obra con Daniela, que está haciendo una obra, y pues ahí está, por ahí anda volando el espíritu de Luisito de Llano. Sí. Y bueno, en televisión, decididamente ese histórico Mujer Casos de la Vida Real, que ¿Cómo también debe no? estar reflejado en la serie, me imagino, Hombre, de alguna ¿cómo no? manera, ¿no? Mujer, caso de la vida real es hasta el día de hoy todavía un regalo. Sí, totalmente, porque si no, insisto, y de verdad lo digo, la televisión hubiera sido la misma, todos nos entreteníamos, llorábamos, nos preocupábamos, o Nosotros sea... la hacíamos, la televisión la hacíamos arriba del edificio de la Lotería Nacional y en el Novedades, abajo nos montaban el decorado como si fuera una obra de teatro, con Manolo Fábregas, que era el director, ¿no? Y ahí es donde se generaban las Ahí hicimos historias. hicimos los programas de Manolo y fueron exitazos. Y de ahí ya siguió el teatro para la tele.
Pues la verdad es que nos tiene sumamente emocionados el hecho de que vamos a ver ahora la vida de Silvia Pinal. Ay, caray. En pantalla, ahora en internet también, ¿no? Que sí. Hoy estamos en marzo, se presentó el primer capítulo en internet, fue una verdadera locura, ¿no? Para causar expectativa y que la gente se enganche. Y el domingo, que es un día además importante, porque lo que está pasando en el cine ahora con esta película. No, y el domingo generalmente la gente lo usa para hacer, pues, para ver las televisiones, para ver los programas que no puede ver entre semana. No está muy bien lo del domingo, a mí me gusta. La verdad es que sí, porque ya estamos como todos en pijamita, tranquilos, y vamos a ver a Silvia Pinal. O en traje de baño en la alberca. Eso puede ser. Puede ser. Es la diva, la leyenda, la historia, la gran actriz, la mujer. Silvia Pinal, mira, estamos aquí, medios y medios enteros, periodistas y la gente pendiente. Ay, de lo que, lo que ha sido tu historia y tu legado. Muchísimas gracias por recibir los micrófonos de XFM. No, al contrario, gracias a ustedes. Para mí es un placer que me den la oportunidad de que la gente, pues, conozca mi casa o conozca mi manera de pensar o conozca las preguntas que me estás haciendo, las contestaciones que yo hago, que a lo mejor no las han hecho en otro momento. Todas son cosas que estás abriendo puertas para la gente, ¿no? Que seguramente esas puertas las vamos a ver en pantalla. Muchas gracias. Gracias a ti. De verdad, suerte. Con todo respeto, muchas gracias. Que sea todo un éxito. Gracias. Vamos a continuar con el programa.